No se preocupe, que ahorita le voy a hacer un cuento a los auxiliares. Albeli, por favor, una manito aquí, por favor. Gracias, que esto gordo, tú sabes que aquí hay peso pesado y necesitamos colaboradores fuertes. ¡90 kilos! Primer intento para Jonathan la Antigua, Moca. Tiempo transcurre para Jonathan. Ah, pues todavía no estamos ahí, yo lo estoy llamando. Así de sencillo. La Antigua, para su primer intento, le está representando a Moca. Primer intento. Está prevenido el atleta Juan Sosa, Distrito Nacional. Buena la alzada. 95 kilos para el mismo atleta. Recordando que son dos alzadas. 90. Está prevenido Juan Sosa. A plataforma, Jonathan la Antigua. Para su segundo intento. Prevenido Juan Sosa, Distrito Nacional. Recordando que estamos celebrando la primera Copa Cívico-Militar de Levantamiento de Pesas. In memoriam, extinto general de caballería Khalil H. Marcún, Ejército República Dominicana. Ya está en la plataforma el atleta La Antigua, representante de Moca. Está prevenido Juan Sosa, Distrito Nacional. Y se prepara Justo Valdés. Buena la alzada para Jonathan la Antigua. Jonathan la Antigua se retira del último intento. 100 kilos auxiliares. 100 kilos para el atleta Juan Sosa, Distrito Nacional. Prevenido Justo Valdés, Policía Nacional. Y se prepara Carlos Sena, Armada República Dominicana. Tiempo transcurre para el atleta Juan Sosa. Prevenido, Justo Valdés, se prepara, Carlos Sena, 46 segundos para el atleta del Distrito Nacional, Juan Sosa. Alzada por la atleta. Auxiliares. Lalo 105. Auxiliares. 107 para el mismo atleta. Ya está cargada la barra
un minuto 30 para el atleta Juan Sosa para su recuperación. Está prevenido el atleta Justo Valdés y se prepara Carlos Sena. Hasta el momento, Lo lleno. A plataforma. A plataforma, Juan Sosa, Distrito Nacional, para su segundo intento con 107 kilos. Prevenido Justo Valdés, Policía Nacional. Se prepara Carlos Sena, Armada República Dominicana. Para el atleta del Distrito Nacional, Lalo. Estoy en espera, 108 kilos para el mismo atleta, Juan Sosa. Un minuto 30 para su recuperación, 110 kilos auxiliares. 110 kilos para el atleta Justo Valdés, Policía Nacional. Prevenido, Carlos Sena. No completa la alzada. A plataforma, Carlos Sena, para su primer intento con 110 kilos. Carlos Sena, Armada República Dominicana. Prevenido Justo Valdés y se prepara Juan Sosa. Buena la alzada para el atleta Carlos Sena. Se mantiene los 110 kilos y el turno es para Justo Valdés, Policía Nacional. Prevenido Carlos Sena y se prepara Juan Sosa. Ya en plataforma el atleta veterano Justo Valdés. Completa la alzada. Un minuto 30 para su recuperación. Estamos en la espera del atleta Justo Valdés, Policía Nacional, para realizar su tercer y último intento con 110 kilos. Está prevenido Juan Sosa, Distrito Nacional. Agradecer a todos los oficiales técnicos por su gran colaboración.
José Valenzuela, pasar por la mesa técnica. Lamentablemente queda descalificado el atleta Justo Valdés, así que no podrá continuar en la competencia. 112 auxiliares para el atleta Juan Sosa. 112 kilos para el atleta Juan Sosa. Y está prevenido el atleta Dylan Cabral. Y se prepara José Familia. Buena la alzada para el atleta Juan Sosa. Queda satisfecho con la alzada. 115 kilos, auxiliares. 115 para Dylan Cabral, Armada de República Dominicana. Gracias, excelente. Y está prevenido José Familia. La plataforma, Dylan Cabral. No, pero yo siempre estoy pendiente de lo que tú envías. Armada de República Dominicana. El atleta ha solicitado más peso. Auxiliares, cargar la barra con 115 kilos, tranquilo. José Familia. José Familia. José Familia, por favor, con 115 kilos. José Familia solicita más peso, 120 auxiliares. 120. Para el atleta Ángel Vázquez, Policía Nacional, primer intento, prevenido Dylan Cabral. Y se prepara José Familia. A plataforma, Ángel Vázquez, Policía Nacional. Transcurre el tiempo para el atleta. ¿Ya? ¿Cómo el día? ¿Desde ayer? Treinta segundos para el atleta Ángel Vázquez. Ha solicitado más peso. A plataforma, Dylan Cabral, para su primer intento, prevenido Familia. Buena la alzada. No, mi cielito, no, quédate ahí. Continuamos con la competencia. Asiomara. José Familia, a plataforma, por favor. José Familia, un atleta que por mucho tiempo representó la República Dominicana, que puso nuestra bandera en alto en tierras extranjeras. Está prevenido Chael Dirosh. Buena la alzada para Familia.
A plataforma, Dylan Cabral, con 121 kilos. Dylan Cabral, 121 kilos. Para el segundo intento, y está prevenido José Familia, y se prepara Ángel Vázquez. El tiempo transcurre para Dylan. Ha solicitado más peso a plataforma José Familia, con 121 kilos. Auxiliares, 125. 125 para Ángel Vázquez. Policía Nacional, prevenido. Chael Dirochel, Fuerza Aérea República Dominicana. Y se prepara Ander Paniagua, distrito. A plataforma, Ángel Vázquez, Policía Nacional. 125 kilos, primer intento. Para el atleta Vázquez, Policía Nacional. A plataforma, Chael Dirochel, Fuerza Aérea República Dominicana. Prevenido, Ander Paniagua. Y se prepara Dylan Cabral. Tiempo transcurre para el atleta Dirochel. Ya pasaron los primeros 30 segundos. Ha solicitado más peso. A plataforma, Ander Paniagua. Distrito Nacional, por favor, entrenadores. Una ayudita, por favor. Ander Paniagua, número 13, 125, ha solicitado más peso. A plataforma, Dylan Cabral, para su segundo intento. Categoría más 109. Dylan Cabral ha solicitado más peso. José Familia, a plataforma, para su segundo intento, con 125 kilos. Está prevenido Chael Dirochel, y se prepara Confesor Santana. A plataforma, Familia, Fuerza Aérea, República Dominicana. Para el atleta Familia, 126 kilos para el mismo atleta. 126 kilos para el mismo atleta. 1 minuto 30 para su recuperación. Tiempo transcurre. Ha solicitado más peso. 130 auxiliares para el atleta Chael Dirochel, Fuerza Aérea República Dominicana. Está prevenido Confesor Santana, y se prepara Juan Campos. A plataforma, Dirochel, recordándole a todo el público presente y a todas las personas que nos están dando seguimiento a través de las redes sociales, ha solicitado más peso el atleta. A plataforma, Confesor Santana, con 130 kilos para su primer intento. Está prevenido Juan Campos. Sí. Tiempo transcurre para Confesor Santana. Y recuerdo a todas las personas que nos están dando seguimiento a través de las redes sociales que estamos celebrando
la primera Copa Cívico-Militar del Levantamiento de Pesas, extinto general de caballería, Kalila Che Malcú, in memoria. Buena lanzada para la atleta. A plataforma, Juan Campos. Para su primer intento con 130 kilos. Juan Campos, Ejército República Dominicana. Está prevenido Ander Paniagua y se prepara Dylan Cabral. A plataforma, Juan Campos. Alzada para el atleta a plataforma Ander Paniagua para su primer intento con 130 kilos. Está prevenido Dylan Cabral. A plataforma Paniagua, Distrito Nacional. Tiempo transcurre para el atleta Ander Paniagua. Por favor, quiero pedirle a todas las delegaciones, ha solicitado más peso. Se mantienen los 130 kilos y el turno es para Dylan Cabral. Dylan Cabral para su segundo intento con 130 kilos. Está prevenido el atleta Chael Diroche. Tiempo transcurre para Dylan. Prevenido José Familia y se prepara Chael Diroche. Ya está en la plataforma el atleta Di 130 kilos para José Familia. Ha solicitado más peso, Familia. 131 auxiliares para José Familia. Ángel Vázquez. Fuerte el aplauso para José Familia, que finaliza con un arranque de 131 kilos. A plataforma, Ángel Vázquez. Vázquez, Ángel, Policía Nacional. Está prevenido Dylan Cabral. Tiempo transcurre para Ángel Vázquez. A la alzada, se mantiene en los 131 kilos y el turno es para Dylan Cabral para su tercer y último intento con 131, prevenido Ángel Vázquez, se prepara Chael Diroche.
Y por ahí Franklin Adamos. Tiempo transcurre para el atleta Dylan Cabral. El tiempo transcurre para el atleta Dylan. Ha solicitado más peso. El atleta auxiliares se mantiene en los 131 y el turno es para Ángel Vázquez. Vázquez, Policía Nacional, para su tercer y último intento. El tiempo transcurre para el atleta Vázquez. Está prevenido Shael Dirochel y se prepara Franklin Adamos. Valenzuela. Buena la alzada para Ángel Vázquez, 135 auxiliares. Primer intento para Chael Diroche. Prevenido Franklin Adamos. No completa la alzada, 135 kilos para Gerson Merán, Ejército República Dominicana. Prevenido Ander Paniagua. Y se prepara Confesor Santana, a plataforma Merán, Ejército República Dominicana. Prevenido Ander Paniagua, tiempo transcurre para Merán. Al final realizaremos la premiación por equipo. Se va a hacer la sumatoria del equipo femenino y el equipo masculino. No completa la alzada el atleta Merán, a plataforma Ander Paniagua, Distrito Nacional. Está prevenido Confesor Santana. Ander a plataforma, Distrito Nacional. Vamos, entrenadores. Pantalla. Sí, no tengo pantalla. Buena lanzada para Ander Paniagua. A plataforma, el atleta Confesor Santana para su segundo intento con 135 kilos. Y está prevenido Chael Diroche. Y se prepara Gerson Merán. Por favor, un representante de La Vega que pase por aquí. La Vega, por favor. Está prevenido Diroche. Buena la alzada, le dijo no te muevas, cuidado si te caes, le dijo a la barra, cuidadito. 135 kilos para el segundo intento de Chael Diroche. Diroche, segundo intento, que se está disputando la medalla con
Confesor Santana, Fuerza Aérea, Ejército Nacional. Y está prevenido Gerson Merán. Merán está prevenido. Un representante de La Vega, por favor, pasar por la mesa técnica. Un representante de La Vega. Buena alzada para Chael. A plataforma, Gerson Merán. Gerson Merán. Para su segundo intento. Está prevenido Dylan Cabral. Los demás ir calentando para el clean and jerk, que vamos a dar inicio de inmediato. Los demás ir calentando para el clean and jerk. Buena la alzada para Merán. A plataforma, Dylan Cabral. Para su tercer y último intento con 135 kilos. Y está prevenido Chael Diroche. Los demás ir calentando para el clean and jerk. Prevenido Chael Diroche. Los demás ir calentando para el clean and jerk. No completa la alzada. Auxiliares, cargar la barra con 136 kilos para el tercer y último intento del atleta Chael Diroche. Por favor, un representante de La Vega que pase por la mesa técnica. Un representante de San Cristóbal también. A plataforma, Chael Diroche. Ha solicitado más peso el atleta, 138 auxiliares, 138 para Confesor Santana. Para su tercer y último intento, está prevenido Franklin Adamos. No completa la alzada. Auxiliares, por favor, cargar la barra con 140 kilos. 140 kilos para el atleta Franklin Adamos. Los demás ir calentando para el clean and jerk. Está prevenido Ezequiel Germán, San Pedro de Macorís. Buena la alzada para el atleta Franklin Adamos, Policía Nacional. A plataforma, Ezequiel Germán, San Pedro de Macorís, para su primer intento con 140 kilos. Está prevenido el atleta Juan Campos.
Juan Campos, a plataforma con 140 kilos. Ha solicitado más peso. A plataforma, Ander Paniagua. Ander Paniagua para su segundo intento con 140 kilos. Prevenido, Gerson Meraz. Los demás ir calentando para el Clean and Jerk. Que vamos a dar inicio de inmediato. Ander Paniagua. Está prevenido Franklin Adamos. No completa la alzada. Auxiliares, 140 kilos para el mismo atleta, 1 minuto 30. La plataforma, Ander. Para Ander Paniagua, auxiliares, cargar la barra con 143 kilos para Juan Campos. Juan Campos, segundo intento, 143 para Juan Campos, prevenido Chael Diroche. Y se prepara Ezequiel, ha solicitado, tengo uno con 142 auxiliares. 142. 142. Ay, tráelo. Merán. No completa la alzada, ahora sí 143 auxiliares para Juan Campos, prevenido Chael Diroche. No completa la alzada. 143 para Chael Diroche. Chael Diroche. Para su tercer y último intento. Los demás, imagino que ya están calientitos para salir en el envión.
y maní. No completa la alzada, 145 auxiliares, 145 para Ezequiel Germán. Ezequiel Germán. Ah, tenemos Juan Campos. Juan Campos va a repetir. No, 145 para Ezequiel Germán, San Pedro de Macorís. Ezequiel Germán, medallista en los primeros Juegos Panamericanos Junior, celebrado en Cali, Colombia. A plataforma, Germán. Para Ezequiel Germán, Juan Campos, para su tercer y último intento. Los demás, me imagino que ya están calientes para iniciar el clean and jerk. Juan Campos, para su tercer y último intento. Buena la alzada para el campo, 146 kilos auxiliares. Para el segundo intento, Franklin Adamos. Franklin Adamos buscando colocarse en el podio, llevarse su medalla en la categoría más 109. Adamos, Policía Nacional. No completa la alzada, se mantiene en los 146 kilos para el mismo atleta, 1 minuto 30 para su recuperación. Un minuto 30, está prevenido Ezequiel Germán. Y se prepara Juan Sosa. El tiempo transcurre para el atleta para su tercer y último intento. Los puntos hasta el momento. Vamos,
Buena la alzada para el atleta Franklin Adamos. Auxiliares, cargar la barra con 150 kilos. 150 kilos. Segundo intento, Ezequiel Germán. Pantalla. Pantalla. Gracias. Pantalla. Pantalla. Por favor, aterisco al Clean and Jer. Aterisco al Clean and Jer. Ezequiel Germán, San Pedro de Macorís, medallista Panamericano Junior. Por favor, el cambio de Ezequiel, solamente nos queda él. Está prevenido el atleta Juan Sosa. 155 auxiliares, 5-5, 1 minuto 30. Tiempo transcurre para el atleta. Pantalla. Pantalla. ¿Qué? Buena la lanzada. 120 kilos auxiliares. 120 kilos para Juan Sosa. 120 kilos para Juan Sosa. Prevenido Jonathan La Antigua. Solicita más peso. Jonathan La Antigua, a plataforma con 120 kilos. Prevenido Juan Sosa. 120 kilos. Para Jonathan La Antigua, La Vega. Buena la alzada para el atleta. 125 kilos auxiliares. 125 kilos para Juan Sosa. Está prevenido Jonathan La Antigua. Está prevenido Carlos Sena. Thank you.
alzada. 126 kilos auxiliares para Jonathan La Antigua. Para Jonathan La Antigua, La Vega. Está prevenido Juan Sosa y se prepara Carlos Sena. Y por ahí José Familia. Completa la alzada. Ok, finalizamos con el atleta Jonathan La Antigua con su dos alzadas, 132 kilos auxiliares, 132 kilos para Juan Sosa, prevenido Carlos Sena y se prepara José Familia. ...132 para Juan Sosa. Está prevenido Carlos Sena y se prepara José Familia. Buena la alzada para Sosa, 135 kilos para el atleta Dylan Cabral, 135, primer intento para el atleta Dylan Cabral, para su primer intento con 135, está prevenido. Ha solicitado más peso a plataforma Juan Sosa para su tercer y último intento. Ha solicitado más peso, 137 auxiliares, pantalla, pantalla. A plataforma Juan Sosa, pantalla. Para su tercer y último intento. Juan Sosa, para su tercer y último intento con 137 kilos. Está prevenido Dylan Cabral. ¿Y ahora? Para el atleta Juan Sosa, que finaliza con 6 alzadas correctas. Fuerte el aplauso para el atleta Sosa.
Pantalla. Kilos, por favor. Para Dylan Cabral. Por favor, 140. 140. Por favor, los entrenadores, pasar por aquí, por donde Maritza. Buena lanzada para Dylan Cabral. Si pudieran, por favor, necesito que los entrenadores me colaboren, ya que tengo, hay un problemita de energía eléctrica, entonces no puedo ver la pantalla. Un momento, un momentito, por favor, no se desespere. Hasta el momento. Puntuación, Moca, 43 puntos, La Vega, 48 puntos, San Pedro de Macorís, 79 puntos, Barahona, 92 puntos, Distrito Nacional, 25 puntos, Provincia Santo Domingo, 87 puntos, San Cristóbal, 23 puntos. Mao, 21 puntos. Policía Nacional, 278 puntos. Fuerza Aérea, República Dominicana, 301 puntos. Armada, 46 puntos. Y Ejército de República Dominicana, 211 puntos. A plataforma, el atleta Carlos Sena, 140 kilos. Por favor, me dan el cambio aquí. Está prevenido, Frank. Está prevenido, José Familia. Buena lanzada para Carlos Sena. 145 auxiliares, 145 para José Familia. Sí, José Familia con 145 kilos para su primer intento. José Familia, Fuerza Aérea en República Dominicana. Familia solicita más peso. Auxiliares, cargan la barra con 150 kilos. Y el turno es para Franklin Adamos, con 150 kilos, prevenido, José Familia, Fuerza Aérea República Dominicana, a plataforma, Adamos.
Adamo solicita más peso. Por favor, entrenadores, se dirigen a la mesa técnica para dar el cambio. Gracias, Maguay. 150 kilos para José Familia. Primer intento. Tenemos José Familia, Fuerza Aérea, República Dominicana. Está prevenido el atleta Shael Diroche. Buena la alzada. Auxiliares. Cargar la barra con 155 kilos para el atleta Chael Diroche. Ah, pues dale. Chael Diroche, 155 kilos. Necesito. José Familia. Me informan que José Familia se retira. Renuncia a los otros dos intentos. Chael ha solicitado más peso. A plataforma, Dylan Cabral con 155 kilos. 155 kilos, Dylan Cabral. Orquídea Sena, por favor. Orquídea Sena, presentarse a la mesa técnica. No completa la alzada. Se mantiene los 155 kilos para el mismo atleta. Está prevenido Chael Diroche. Un minuto 30. Ha solicitado más peso, 156 auxiliares para Dylan Cabral. Ya casi estamos finalizando. No se pueden ir porque tenemos un pequeño compartir. Un pequeño compartir con todos los atletas. Pero ¿y entonces? Aquí los colocadores... Vamos a ganar tiempo, compañeros. Tercer y último intento para Dylan Cabral, Armada República Dominicana. Está prevenido Chael Diroche. Recuerdo que nos quedan tres categorías de mujeres. No completa la alzada, auxiliares, 157 kilos. 157 kilos para Chael Diroche. Su primer intento con 157 kilos. A plataforma, Diroche, Fuerza Aérea República Dominicana. Está prevenido Franklin Adamos y se prepara Ander Paniagua. A plataforma, Diroche.
Tiempo transcurre para el atleta Diroche, Fuerza Aérea, República Dominicana. Alzada para el atleta, 160 kilos auxiliares. 160 kilos para Franklin Adamos, Policía Nacional. Está prevenido Ander Paniagua. Buena la alzada para Franklin Adamos. A plataforma, Ander Paniagua. Paniagua. Ander Paniagua. Ha solicitado más peso. 162 kilos. Ya, por favor, Franklin Adamos le dio, por favor, 162 kilos. Para Chael Diroche. Está prevenido Adamos. Tiempo transcurre para Chael Diroche. Dirochea, plataforma, Fuerza Aérea, República Dominicana. Queremos recordarle que estamos celebrando la primera Copa Cívico-Militar de Levantamiento de Pesas. In memoria, extinto general de caballería, Dalila Chet Malcolm, ha solicitado más peso. El atleta Franklin Adamos, para su segundo intento con 162 kilos. Prevenido, Chael Diroche. Ha solicitado más peso, 163 kilos auxiliares para Chael Diroche. Tiempo transcurre para Diroche. Queremos agradecer al Ministerio de Deportes, Comité Olímpico Dominicano, Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Es la primera vez que se celebra un evento cívico-militar de levantamiento de pesas en el país. 23 segundos. Thank you.
completa la alzada. Repite. 163 kilos, 1 minuto 30. 1 minuto 30 para el atleta, para su recuperación. Está prevenido el atleta Confesor Santana. Y se prepara Franklin Adamo. A plataforma para su tercer y último intento, Chael Diroche, prevenido Confesor Santana. Tiempo, 165 kilos auxiliares, 165 kilos para el primer intento Confesor Santana. Está prevenido Franklin Adamos. Así estamos en la recta final, pero aún nos quedan tres categorías de mujeres. Lo invito a que no se retiren porque vamos a realizar la premiación final. ¿Qué es lo que hay? Ha solicitado más peso, auxiliares. 165 kilos para el segundo intento de Franklin Adamos. Franklin Adamos, Policía Nacional. A la alzada para Adamo. Se mantiene en el podio. Adamo está luchando por mantenerse en el podio. Auxiliares, 166 kilos para el mismo atleta. Para el mismo atleta, 166 kilos. Un minuto 30 para su recuperación. Tiempo transcurre para el atleta Adamos para realizar su tercer y último intento con 166 kilos. Recuerden que tienen que hacer el cambio antes de los primeros 30 segundos. Hay 170 auxiliares. Uy, 170. Pantalla. ¿Ya acá? No veo. No veo. 170 kilos para cría, tráeme tu computador. Thank you.
Quiero recordarle a todos lo presente y de igual manera a los que no están dando seguimiento por las redes sociales, que estamos celebrando la primera Copa Cívico-Militar. Ángel Vázquez, para su primer intento con 170 kilos. Está prevenido Confesor Santana y se prepara Juan Campos. Los entrenadores, por favor, me dan el cambio cuando el atleta baje de la plataforma a mí. Vázquez, Policía Nacional, prevenido Confesor Santana. Se prepara Juan Campos. Para el atleta Ángel Vázquez, a plataforma Confesor Santana con 170 kilos, prevenido Juan Campos, a plataforma Confesor Santana. Tiempo transcurre para el atleta Santana. Está prevenido Juan Campos y se prepara Ezequiel Germán. Por favor, me dan el cambio a mí. Entrenadores, pasen por la mesa técnica a darme los cambios. Mariana, por favor, el cambio de Ángel Vázquez. Para el atleta Confesor ...170 kilos para Juan Campos. Juan Campos, 170 kilos, su primer intento con 170 kilos. Está prevenido Franklin Adamos, a plataforma Campos. Buena la alzada para Juan Campos. A plataforma, el atleta auxiliar descarga la barra con 171 kilos para Ander Paniagua. A 70, sí, tráelo, por favor. Para Franklin Adamos, tercer y último intento, prevenido Paniagua. Juan Campos, Venezuela. Para Franklin Adamos, auxiliares 171 kilos,
para Ander Paniagua, para su primer intento. Paniagua. Paniagua solicita más peso. Ángel Vázquez. ciento setenta y cinco. Por favor, para Ezequiel Germán. Ezequiel Germán. Y tengo a Merán con 175 también. Vamos a llamar a Merán primero con los 175. Luego Ezequiel Germán. Merán. Merán solicita más peso. A plataforma, Ezequiel. Ezequiel, San Pedro de Macorís. Está prevenido Ángel Vázquez y se prepara confesor. Segundo. Puede la alzada. A plataforma, Ángel Vázquez con 175 kilos para su segundo intento. Prevenido confesor. La policía, ejército, batallando por el primer lugar. No completa la alzada, plataforma, confesor Santana, confesor Santana, ejército República Dominicana con 175 kilos, está prevenido Ezequiel Germán. La batalla en la categoría 102 kilogramos, policía, ejército de la República Dominicana, por favor, las atletas. No completa la alzada. Pues, esto está buenísimo. Ahora viene Ángel Vázquez. Vázquez para su tercer y último intento con 175 kilos. A ver. Está prevenido Ander Paniagua. Buena la alzada. Ay, 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 cuánta alegría la algarabía se siente en la
con los entrenadores de la Policía Nacional. Confesor Santana, si Confesor Santana no realiza esta alzada, se queda en segundo lugar. Para él ganar, tiene que realizar esta alzada a plataforma, Confesor Santana, buscando la medalla. De lo contrario, se queda la policía con la medalla de oro. Está prevenido Ander Paniagua. Buena batalla. ¡Ay! Se queda la policía con el oro. Ejército plata. Y la Fuerza Aérea República Dominicana, bronce. 177 kilos, auxiliares. 177 kilos. Para Ander Paniagua, yo me imagino que la entrenadora de Ángel está feliz, Mariana Madrigal. Imagino que está feliz con esa medalla de oro de su atleta, Ángel Vázquez. De la alzada, 180 kilos, auxiliares, 180 kilos para Juan Campos. Juan Campos, por favor, las atletas de la categoría 81, 87 y más 87, ir pasando al área de calentamiento, la categoría 81, 87 y más 87. Tenemos a Juan Campos, que ya tiene la medalla de oro en la categoría 109. Está prevenido Ezequiel Germán. Por favor, quiero pedir a los atletas que no se retiren. Después de la presentación, vamos a realizar la premiación. No completa la alzada. ¿180 kilos? Valenzuela, dime. Para el mismo atleta, no se quiere. Está prevenido el atleta Ander Paniagua. Llama Ezequiel. Ezequiel, por favor, con 180 kilos. Valenzuela, repite Campos. Valenzuela. No completa la alzada, el atleta se mantiene en los 180 kilos para el mismo atleta. 1:30 para su recuperación. La guerra de la categoría más 109. Está muy buena. San Pedro de Macorís, Distrito Nacional, Ejército. República Dominicana, fuertemente la guerra, tercer y último intento, Ezequiel Germán,
180 kilos. Ha solicitado más peso. Auxiliares, 182 kilos. 182. Por favor, las atletas de las categorías 81, 87 y más 87. Rebeca, por favor, irla formando. El tiempo transcurre para Meral, 30 segundos. Para Miran, 183 kilos, auxiliares, 183 kilos para Ander Santiago, segundo intento, prevenido Miran. Rueda lanzada para Ander a plataforma. Merán con 183 kilos. Merán ha solicitado más peso. A plataforma. Ezequiel Germán para su tercer y último intento. Está buena la pelea. Ejército, Distrito, San Pedro de Macorís. Para Ezequiel, que tiene la delantera en la más 109. ¿Cuánto va Ander, por favor? El cambio de Ander, 184 para Ander, 187 kilos, auxiliares, 187 kilos para Gerson Merán. Esto está que arde, quema. Esa plataforma tiene fuego. Estos atletas todos quieren llevarse el oro. Thank you.
Ahora sí, tiempo. Se mantiene el 187 kilos para el mismo atleta. Gerson Merán, la categoría 81-87, por favor, estar lista para la presentación. Vamos a terminar rapidito, son solo 6 damas. Por favor, el atleta Merán renuncia a su tercer intento. 188, 188 kilos para Ander Paniagua. Y Ander, no va más ya. Gracias. Por favor, presentación de la categoría 81, 87 y más 87 de mujeres. Bien, señoras y señores, recíbanlo muy buenas tardes. Venimos a la última jornada de la primera Copa Cívico-Militar en conmemoración de Khalil Acheb, el general de la caballería de lo que es el Ejército de República Dominicana. Señoras y señores, presento a las 8 damas, categoría 81, Marlene Celestino, de la Policía Nacional. Erika Félix, de la Policía Nacional. Categoría 87 kilogramos. Selene Rodríguez, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Yudelina Mejía, de la Policía Nacional. Categoría más 87 kilogramos. Yulesi de Jesús, de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Crismeni Santana, de la Policía Nacional, y Sorani Ababla, de San Cristóbal. Son las 8 atletas, damas y caballeros, que vendrán a buscar las posiciones de vanguardia, reitero, en esas últimas categorías. Tenemos 6 minutos para comenzar la prueba, señoras y señores. Atención, cargadores, acomodar la barra en 55 kilogramos, 55 kilogramos, ajustar la barra. Thank you.
4 minutos 20 segundos para iniciar la prueba. Sorani Abad, 55 kilogramos en la plataforma. Por favor, cargadores. Atención, entrenadores, 1:50 para dar inicio a la prueba. Plataforma lista, damas y caballeros. Nos vamos a la última jornada de esta primera Copa Cívico-Militar General de Caballería Calibre Achep. En memoria de este extraordinario colaborador del deporte dominicano. Bueno, señoras y señores, se acaba el tiempo de calentamiento. Hacemos el llamado a Sorani Abada de San Cristóbal, 55 kilogramos, su primer intento en el arranque. Prevenida Marlin Celestino de la Policía Nacional y se prepara Seleni Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana.
Nolo, el levantamiento para la atleta Sorekni Abad tiene 1:30 para realizar su segunda salida, su segundo movimiento. Prevenida Marlin Celestino de la Policía Nacional. Estamos en el desarrollo de la última jornada, divisiones 81, 87 y más 87 kilogramos en la rama femenina. 7 atletas, 7 competidoras están disputando los puestos de vanguardia. Menos de un minuto para la atleta Sorekni Abad. Representa a San Cristóbal. Su segundo intento con 55 kilogramos. Ya. En la tarima, ahora la plataforma con 55 kilogramos. Bueno, el levantamiento para la atleta. En su segunda salida, rotación que recae en ella misma, 1:30. Para su tercera y última salida, barra sube a 60 kilogramos, cargadores, 60 kilogramos, prevenida Marlin Celestino de la Policía Nacional. Y se prepara Seleni Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Menos de un minuto para la ejecución del movimiento, tercera salida. Sorekni Abad de San Cristóbal. Bueno, el levantamiento y el aplauso de los presentes para la atleta Sorekni Abad. Hacemos el llamado, cargadores, barra 80 kilogramos. Marlin Celestino de la Policía Nacional. Ajustan el peso en este momento en la plataforma. Prevenida Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea República Dominicana. Y se prepara Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Aún no está la plataforma disponible. Ahora sí, transcurre el tiempo para Marlin Celestino de la Policía Nacional. Levantamiento para la atleta, llamado ahora para Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Prevenida Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Ahí está el atleta en este momento, su primer intento en el arranque. En esta primera copa cívico-militar. El levantamiento es bueno para la atleta.
que se coloca momentáneamente en la primera posición en la categoría 87 kilogramos. Llamado para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana con 80 kilogramos. Prevenida Seleni Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Bueno, el movimiento para Yulesi de Jesús con 80 kilogramos. Cargadores, montar sobre la plataforma 85 kilogramos. ¿O no? Otra voz. Yulesi de Jesús, sí, 85 kilogramos. El llamado es para Seleni Rodríguez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Prevenida Erika Félix de la Policía Nacional. Y se prepara Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Segundo intento, segunda salida. Para Celine Rodríguez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, con 85 kilogramos. Malo el levantamiento. Tiene... No, es Elena Rodríguez, la número 3. Ok. Tiene 1 minuto 30 para repetir el movimiento. La atleta Selene Rodríguez. Prevenida, atención, Erika Félix de la Policía Nacional. Y se prepara Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y okay, se prepara Erika Félix. Selene Rodríguez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Tercer intento, preparada Erika Félix, de la Policía Nacional. Bueno, el movimiento para Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana termina con 85 kilogramos. Nos vamos con Erika Félix de la Policía Nacional. Ajustar la barra a 90 kilogramos, cargadores. Su primer intento para Erika Félix. Prevenida Judelina Mejía de la Policía Nacional. Y se prepara Yulesi de Jesús. Bueno, el movimiento para Erika Félix de la Policía Nacional con 90 kilogramos.
Vamos a esperar. La rotación recae en la atleta. Vamos a ver si solicita mayor peso. Atención a cargadores, 95 kilogramos en la plataforma. Llamado para Junelina Mejía de la Policía Nacional. Prevenida Yulesi de Jesús. Y se prepara Erika Félix de la Policía Nacional. En la plataforma, Judelina Mejía de la Policía Nacional. 95 kilogramos. No logra la alzada. Judelina Mejía con 95 kilogramos. Le corresponde el turno a Yulesi de Jesús. Bueno, el movimiento para Yulesi de Jesús con 95 kilogramos. Nos vamos ahora con Erika Félix, 95 kilogramos. Prevenida. Tengo 95 kilogramos para Erika Félix. Prevenida Judelina Mejía. Y se prepara Crismeri Santana de la Policía Nacional. Bueno, el movimiento para Erika Félix de la Policía Nacional con 95 kilogramos. El llamado es con el mismo peso para Judelina Mejía de la Policía Nacional. Su segundo intento. Movimiento válido, su segundo con 95 kilogramos. Esperando para ver cuál va a ser la solicitud de peso de Judelina Mejía en la división o categoría de los 87 kilogramos en este momento. Bueno, el llamado, atención cargadores, 100 kilogramos en la plataforma. El llamado es para Crismeri Santana de la Policía Nacional. Transcurre el tiempo para la atleta Crismeri Santana.
medallista olímpico, medallista centroamericano, medallista panamericana. Forma parte de la selección nacional de levantamiento de pesas. Solicita mayor peso, 102 kilogramos, para Crismeri Santana. ...102 en la plataforma. Yudelina Mejía, llamado. Cargadores, cargadores. Bájenle 2 a la barra, por favor. Colócala en 100. Tercer y último llamado para Yudelina Mejía, con 100 kilogramos. Bueno, el movimiento para Yudelina Mejía de la Policía Nacional, quien finaliza con 100 kilogramos. Ahora sí, la barra 102 para Crismeri Santana de la Policía Nacional. Su primer intento. Levantamiento para Crismeri Santana de la Policía Nacional con 102 kilogramos. Cargadores, ajustar la barra a 107 kilogramos. 107 para Crismeri Santana. Lista la plataforma, transcurre el tiempo para la atleta Crismeri Santana de la Policía Nacional. Segundo movimiento válido para la atleta Crismeri Santana, con 107 y apoderándose de esta manera del primer lugar en la categoría más 87 kilogramos. Bien, señoras y señores, en 5 minutos daremos inicio a lo que es el envión o clean and jerk en estas categorías. Bueno, nos vamos de inmediato. Atención, cargadores. Ajustar la barra para empezar el envión con 70 kilogramos. 70 kilogramos. ...70 kilogramos, transcurre el tiempo para Sorani Abad de San Cristóbal.
Nos vamos con el envión Klinanger en la primera Copa Cívico-Militar General de Caballería Khalid H. Válido para la atleta de San Cristóbal en este momento, Sorani Abad, con los 70 kilogramos. Esperando por la solicitud del peso, ajustar la barra a 77 kilogramos para la misma atleta de San Cristóbal. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos han acompañado en el día de hoy a través de nuestras redes sociales. Transcurre el tiempo para la atleta Sorani Abad de San Cristóbal. Ella finalizó el arranque con 60 kilogramos. Falló la primera salida con 55. Repitió el segundo movimiento con 55. Y el tercer movimiento fue con 60 kilogramos. Ahora está en el envión. Salió con 70. Ahora son 77 en la plataforma. Buena la alzada para la atleta de San Cristóbal. Con 77 kilogramos. Ajustar la barra a 80 kilogramos. 80 kilogramos sería su última salida a la representante de San Cristóbal, Sorani Abad. 2 minutos. Ya está ajustado el peso en la plataforma. Transcurren los 2 minutos para el atleta. La gran familia del levantamiento de pesas en la República Dominicana, disfrutando del último evento de esta temporada 2021. Bueno, ya tenemos en su tercer intento a Sorani Abad, 80 kilogramos. Prevenida Marlin Celestino de la Policía Nacional. Del público para la atleta Sorani Abad de San Cristóbal. La despiden con el aplauso y 80 kilogramos con un total de 140. El llamado para atención, ajustar la barra a 90 kilogramos. El llamado es para Marlin Celestino de la Policía Nacional. Revenida Judelina Mejía. Y se prepara, atención, Marlin Celestino de la Policía Nacional ya con 90 kilogramos. Bueno, el
movimiento para Marlin Celestino con 90 kilogramos. El llamado va a ser para la atleta Judelina, no, Selene Rodríguez. Ajustar la barra, señoras y señores, a 100 kilogramos. Ajustamos la barra a 100 kilogramos. Para Selene Rodríguez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Transcurre el tiempo para la atleta. Válido para la atleta Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana con 100 kilogramos. El automático recae sobre la misma atleta. Cargar la barra con 105 kilogramos. El llamado va a ser para la misma atleta. Selene Rodríguez. Tiene 1:30. Atleta, ¿qué transcurre en este momento? Estamos en la categoría 87 kilogramos. Para la atleta Selene Rodríguez con 105 kilogramos. Vamos a esperar a ver la solicitud. De peso. Solicita más peso. Ajustar la barra a 110 kilogramos. Cargadores. El llamado va a ser para Judelina Mejía de la Policía Nacional. Prevenida Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana. ...110 en la plataforma, su primer intento en la categoría 87 kilogramos para Judelina Mejía. Vamos, Judelina, vamos, por eso viene parado. Eso es.
Bueno, el movimiento para Yudelina Mejía con 110 kilogramos. A la plataforma, Selene Rodríguez, de la Fuerza Aérea de República Dominicana, con 110 kilogramos, su último intento en el envión de Clean and Jerk. Logra la alzada, Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana y se despide con 105 kilogramos. Atención, el llamado a encargadores, ajustar la barra con 112 kilogramos. 112 kilogramos y el llamado es para Erika Félix de la Policía Nacional. Su primer intento para el atleta de la Policía Nacional. Para Erika Félix de la Policía Nacional. Vamos a esperar por la solicitud de peso. La rotación nos deja a Erika Félix en este momento. Ok. Atención cargadores, ajustar la barra a 115 kilogramos. El llamado es para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Un momento por favor. Ahora sí, transcurre el tiempo. Para la atleta Yulesi de Jesús con 115 kilogramos. El llamado es para Irimberi Santana. Cargadores, ajustar la barra 120 kilogramos. 120 kilogramos para Crismeri Santana de la Policía Nacional. Solicita más peso. El llamado es para Erika Félix. Erika Félix. De la Policía Nacional. Su segunda salida. Thank you.
movimiento válido para la representante de la Policía Nacional, Erika Félix. Esperamos por la solicitud de peso acá para la atleta. Bueno, el llamado es para Crismeri Santana de la Policía Nacional. Ajustar la barra, 125 kilogramos, cargadores. 125 kilogramos. Primera salida, primer intento. Para la medallista olímpica panamericana, selección nacional, Crismeri Santana. Bueno, el movimiento para Crismeri. Atención, llamado para Yudelina Mejía de la Policía Nacional con 125 kilogramos. Prevenida Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Segundo intento para Yudelina Mejía, quien finalizó en el arranque con un total de 100 kilogramos. ¡Vamos, Yudelina, vamos! ¡Yudelina, vamos! Bueno, el levantamiento para Yudelina Mejía de la Policía Nacional con 125 kilogramos. El llamado es para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana con el mismo peso. Alzada, bueno, el levantamiento para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana con 125. Atención a cargadores, ajustar la barra a 130 kilogramos. Y el llamado es para Crismeri Santana de la Policía Nacional. Solicita más peso. Ajustar la barra a 132 kilogramos. El llamado es para Yulesi de Jesús con 132 kilogramos. El levantamiento para Yulesi de Jesús en más 87 kilogramos y finaliza su participación con 132. Ajustar la barra, 133 kilogramos. Cargadores.
Plataforma disponible, llamado para Crismeni Santana, de la Policía Nacional. Para Crismeni Santana con 133 kilogramos, les entrego atención. ¿Cómo han quedado las divisiones? Con este movimiento cerramos la competencia. Categoría 81 kilogramos, ¿me permite un por favor? Primer lugar para Erika Félix de la Policía Nacional y segundo lugar para Marlin Celestino. Erika Félix un total de 2.15 y Marlin Celestino con 170 en total. En la categoría 87 kilogramos, primer lugar para Judelina Mejía de la Policía Nacional con 225 y Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de República Dominicana con 195. Y en la categoría más 87 kilogramos, el primer lugar para Crismeni Santana de la Policía Nacional con 2.40. Segundo lugar para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana con 2.27. Y el tercer lugar para Sorani Abata de San Cristóbal con 140. Señoras y señores, en breves momentos haremos la premiación respectiva de las categorías correspondientes que tenemos en pauta para realizar esta actividad. Agradecemos a Orquídea Sena, por favor. Bien, señoras y señores, procedemos a la premiación en la categoría 109. Segundo lugar y medalla de plata para Juan Campos, del Ejército de República Dominicana. Oh, perdón. Carlos Sena, de la Armada de República Dominicana, segundo lugar, con 250 en total. Y el campeón de esta categoría, Juan Campos, del Ejército de República Dominicana,
con un total de 3.15. Y aplauso, claro que sí, la foto del recuerdo. Señoras y señores, y de esta manera premiamos la categoría 109 kilogramos en la rama masculina. Procedemos a premiar la categoría más 87, tercer lugar en la rama femenina, Sorani Abada de San Cristóbal, medalla de bronce. Segundo lugar y medalla de plata para Yulesi de Jesús de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y la campeona de la categoría más 87 de la Policía Nacional, Grismeri Santana. De igual manera, vamos a proceder a premiar la categoría 87 kilogramos. 87 kilogramos en la rama femenina. Segundo lugar y medalla de plata para Selene Rodríguez de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Y el primer lugar y campeona absoluta en la categoría 87 kilogramos, Yudelina Mejía de la Policía Nacional. Hacemos el llamado a la categoría 81 kilogramos. 81 kilogramos. Subir al podio. Segundo lugar y medalla de plata para Marlin Celestino de la Policía Nacional. Y el primer lugar y campeona de la categoría, Erika Félix de la Policía Nacional. Ese aplauso, claro que sí, para estas atletas. Señoras y señores, y de esta manera cumplimos la parte de premiación en la rama femenina, categorías 81, 87 y más 87. Agradecemos la categoría más 109. Más 109, vamos a proceder a premiar a Luigino. Más 109.
Tercer lugar, atención en la categoría más 109. Gerson Verana del Ejército de República Dominicana. Segundo lugar, del Distrito Nacional, Ander Paniagua. Y el primer lugar y campeón absoluto de la MAS 109, Ezequiel Germán de San Pedro de Macorís. Ahí está la foto del recuerdo. Hemos premiado la categoría MAS 109. Invitamos a los caballeros de la categoría 102. Ángel Vázquez. Achael. Virochev y Confesor Santana. Tercer lugar. Y medalla de bronce en la categoría 102 kilogramos para Chael Virochev de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Medalla de plata para Confesor Santana del Ejército de República Dominicana. Y el primer lugar y campeón de la categoría 102 para Ángel Vázquez de la Policía Nacional en esta primera Copa Cívico-Militar de levantamiento de pesas. Señoras y señores, ahí tenemos el podio, una categoría 102. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por toda esa sintonía. Dios les pague. Para los amigos del YouTube y nuestras redes sociales, hemos cumplido con esta jornada, en esta temporada 2021, primera Copa Cívico Militar de Levantamiento de Pesas, en conmemoración al general de la caballería, Karina Chev, del Ejército de República Dominicana. Un inmenso placer de todo el equipo técnico y humano que estuvo acá al frente, Eduardo Dilonet, Teo Limona, en las cámaras, Dani Rodríguez, Neji Mateo, en compañía de Samantha Belandri, este servidor y amigo Eliseo de Pablo, les dice, será hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar pendiente en la halterofilia en Santo Domingo, República Dominicana.